Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenidos a su último programa del año, Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea, del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos terminando la unidad número 8 sobre probabilidad. La lección número 2, confirmar lo aprendido. Y la sección número 1, el riesgo de la unidad. Esto corresponde a la clase número 2, tercera parte, sobre repaso y ejercicios de la unidad, séptima parte. Estamos terminando este programa, estamos terminando esta unidad, el libro, y estamos terminando el año escolar. Esta clase se encuentra ubicada en la página número 180 del libro del estudiante de octavo grado de matemáticas del gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educatrachos. Material a utilizar en esta clase, cuaderno, lápiz, borrador, sacapunta, regla. Objetivo de esta clase, resolver problemas aplicando lo aprendido sobre probabilidad. Solución de la tarea anterior. Habíamos dejado el ejercicio número 12, que decía, hay 5 equipos de fútbol, A, B, C, D y E. Si se elige por sorteo 2 equipos para jugar un partido, encuentre, si eso va, la probabilidad de que salga equipo A y equipo E. Si eso ve, la probabilidad de que no salga equipo B. Miremos las soluciones. Primero vamos a desarrollar una tabla de los eventos. Aquí tenemos el equipo A ordenado en columnas y equipo B también en filas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 equipos por 5, 25. Ahora, la diagonal vamos a eliminar en esta ocasión porque no hay dos equipos A ni dos equipos B, solamente uno. Por lo tanto, la diagonal está eliminada. Eliminamos 1, 2, 3, 4, 5 eventos. Y también, como el evento AB es el mismo BA, entonces eliminamos la otra mitad. Entonces tenemos 5 por 5, 25, menos 5, 20, entre 2, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eventos, nada más. La solución del inciso A, que dice, la probabilidad de que salga equipo A y equipo E, solo es una posibilidad de 10, nada más. Es la respuesta. Solución del inciso B, la probabilidad de que no salga equipo B, entonces tenemos 6 de 10, o sea, 6 décimos. Que simplificado es 3 quintos, porque 6 entre 2 es 3 y 10 entre 2 es 5. Son divisibles entre 2. Continuamos con el repaso de toda esta unidad, diciendo algunos tópicos y puntos importantes. La probabilidad es un suceso, evento aleatorio o la medida del grado de certidumbre de que dicho suceso puede ocurrir. Se suele expresar como un número racional o un porcentaje. Generalmente, para expresar la probabilidad, se usan las fracciones. Cuando se realiza un ensayo, o sea, un experimento, cuyo evento, o sea, resultado, depende de la casualidad, el número que expresa la posibilidad de ocurrir de un evento se llama probabilidad del evento. Un experimento en estadística es cualquier proceso que proporciona datos, numéricos o no numéricos. Ejemplos, lanzar un dado o una moneda, resolver un examen, comprar un número de lotería. También se podría con cartas y con pelotas o bolas de colores. Evento es uno de los resultados de un ensayo. Ejemplos. Al lanzar un dado, se tienen 6 posibles casos de obtener 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Al lanzar una moneda, se tienen 2 posibles casos o escudo. Si en un ensayo hay n posibles casos totales, donde cada uno de estos casos tiene la misma posibilidad de ocurrir y entre estos n casos hay A casos donde ocurre el evento A, entonces, la probabilidad que ocurra el evento A es, A minúscula, significa el número de casos en los que ocurre el evento denominado A mayúscula.
N minúscula significa el total de posibles casos. Cuando se está seguro que un evento ocurrirá, la probabilidad de ese evento es 1. Cuando se está seguro que un evento nunca ocurrirá, la probabilidad de ese evento es 0. Entonces, podemos decir 0 es menor o igual que la probabilidad menor o igual que 1, donde toda probabilidad está ubicada entre 0 y 1, nunca menor que 0 y nunca mayor que 1. La probabilidad de no ocurrir un evento es igual a 1 menos la probabilidad de ocurrir ese evento. Sigamos con los ejercicios de la unidad. En esta ocasión vamos a trabajar ejercicios adicionales. Este es el número 1, que dice, hay 3 tarjetas numeradas como 5, 6 y 7 en una caja. Se extraen 2 tarjetas de la caja como en el ejemplo 1.9, y como tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? Para ubicarlas. Luego, con esa tarjeta se van a formar un número entero de 2 cifras. La primera tarjeta es para el número de las decenas y la segunda tarjeta para el número de las unidades. ¿Cuál es la probabilidad que el número entero formado sea impar? Miremos la solución. Aquí tenemos un diagrama de árbol. Tenemos la tarjeta 5, 6 y 7 y las que sobran ubicadas también. Tenemos 1, 2, 3 por 2 son 6 eventos que tenemos. Hay 6 posibles casos totales y hay 4 casos donde el número entero formado es 57, 65, 67 y 75. ¿Ves? 57, 65, 67 y 75. 4. Respuesta, 4 de 6 o 4 sextos, que simplificado es 2 tercios, porque el 4 y el 6 son divisibles por 2. Entonces, 4 entre 2 es 2 y 6 entre 2 es 3. Logro de objetivos. El objetivo que decía, resolver problemas aplicando lo aprendido sobre probabilidad. Lo trabajamos con el ejercicio adicional número 1. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Tarea en casa. Vamos a dejar de los ejercicios adicionales el número 2. Que dice, hay 2 pelotas amarillas, A1 y A2. Una pelota blanca, B1, y una pelota café, C1. Se saca una pelota y se anota su color y número. Después se regresa la pelota a la bolsa. Estamos trabajando con probabilidad que se regresan los objetos o probabilidad de reemplazo. Luego se saca una pelota otra vez. Encuentre las siguientes probabilidades del evento A y el evento B. Luego conteste. ¿Cuál es más posible de ocurrir, el evento A o el evento B? El evento A es que salga el mismo color y el evento B es que salgan los colores diferentes. Bueno, como es la última clase, entonces no vamos a resolver este ejercicio. Entonces ustedes lo resuelven en casa con toda la experiencia que tienen y con todo lo que han aprendido. Porque no va a haber otra clase después de esta. Gracias por su atención. Hemos terminado esta última clase. Hemos terminado la unidad, hemos terminado el libro y hemos terminado el año escolar. Fue un placer haber estado con ustedes durante todo este año. Felices vacaciones. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga.